Pues chicos, vamos a dar unos minutos más para que sigan ingresando sus compañeros. Recién han dado el acceso. Chicos, vayan encendiendo su cámara para tomar el pantallazo. Bueno, creo que nadie más va a ingresar. Bueno, los que están presentes, por favor, van enciendo su cámara todos. Alisandro, para tomar el pantallazo, porque no sé si van a seguir entrando. Bueno, como saben muy bien, hoy día es día de exposición de sus compañeras que no han llegado a dar examen y hoy día se les va a evaluar mediante su exposición. Así que su compañera, si mal no me equivoco, es Xiomara Maque y Daniela Chávez. Creo que no tienen esas dos personas. Nancy, por favor, tu cámara, Evelyn, Ana, Xiomara Gómez, Angie, Marjorie, Maiva Luz. Profesor Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Angie. No sé si me podría dar 5 minutos, que recién voy a llegar a mi casa, estoy acabando de llegar de mi trabajo. Ya, ve rapidito porque tengo que tomar el pantallazo. Sí, por favor, solo 5 o 10 minutos nada más, por favor. Ya, ahí nomás que ya te voy a tomar el pantallazo, te vuelvo a ver si enciende tu cámara, ¿ya? Ya, profesor. Diana, Judith, Ana Aliaga, por favor, su camarita. Gracias, Judy, gracias.
Ya, chicos, gracias, he tomado el pantallazo. Creo que todos están activos. Ya. Vamos a pasar a sus compañeras que van a empezar con su exposición. Daniela Chávez y Xiomara Maque. Por favor. Porque eso es el tema hoy día de su exposición. Disculpe, profesor Martín, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Judy. No, no, creo que no he salido en la cámara cuando tomó la asistencia. Un ratito me moví. Sí, pero justo estaba activo su cámara y lo estoy considerando porque al menos estaba activo. Solamente de una Bien. señorita que no estaba activo. Gracias, Angie, ya lo puedes apagar para que puedas llegar a tu casa. Gracias, profesor. Yo, profesor, gracias. Dale. También lo puedo pagar yo, profesor. Ya. A ver, por favor, si se pueden comunicar con sus compañeras que tienen que Gracias. exponer, porque de lo contrario van a quedar con Buenas. una mala Profesor, nota. buenas ¿Cómo tardes. está? Sí, mi compañera está recién entrando, dice que no la acepta. Ay, entonces hay que esperar un segundito. Sí. Una preguntita, ¿vas a necesitar que ponga tus diapositivas? No creo. ¿Y cómo exponer? Ya lo comparte este profesor. ¿Tienes la opción compartir? No, no me sale, profesor, a mí. ¿Lo puede Ya, compartir? claro. Xiomara me dice que tienen todos la opción de compartir, así que no hay ningún problema con tu diapositiva. Por favor, comunícate rápido con tu compañera porque el tiempo está corriendo y este tema es bastante extenso. Profesor, ¿logra verlo?
Profesor, ¿logran ver la diapositiva? Sí, no hay ningún problema. Ya, profesor. ¿Está tu compañera? Yo creo que está. Daniel, ¿estás ahí? Sí, se ve. Llamada, sí se ve. Ya, compañera. Daniel, ¿estás ahí? Ya, acá estoy. Ya, profesor, vamos a empezar con la exposición. Dame dos minutitos para poder empezar. Ya, Xiomara, puedes comenzar en el momento que tú creas conveniente con tu compañera. Ya, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, yo y mi compañera les vamos a exponer sobre los medicamentos de acción antihipertensivos. Introducción. La interpretación arterial es una medicación con la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias de media del corazón que bombea la sangre, su cuerpo. La hipertensión es un término que se utiliza para describir la presión arterial alta. En este presente trabajo de investigación estudiaremos acerca del fármaco antidepresivo, el término antidepresivo, destinada como una sustancia o procedimiento que reduce la presión arterial. Y en particular se conocen como agentes antihipertensivos. Es un grupo de diversos fármacos utilizados en medicina para el tratamiento de la hipertensión. Cabe hacer la distinción de múltiples de fármacos que tienen la propiedad para disminuir la hipertensión arterial. Sin embargo, solo un grupo relativamente selecto está usado en el tratamiento de la hipertensión arterial crónica. Conoceremos acerca de sus usos clínicos, medicamentos de acción y contracciones. ¿Qué es un antidepresivo? Es particular, como no conoce como un agente antidepresivo, un grupo de diversos fármacos utilizados en medicina para el tratamiento de la hipertensión. Cabe que hacer la distinción de múltiples fármacos tienen la propiedad de disminuir la hipertensión arterial. Sin embargo, solo un grupo relativamente selecto es usado en el tratamiento de la hipertensión arterial crónica. Existen cuatro tipos distintos en la actualidad, de las cuales son los derivados didácticos, no son recomendados para el tratamiento de la hipertensión. Su medicamento de acción ofrece beneficios extra a aquellos pacientes que no sufren la hipertensión y sufren o tienen riesgo de alguna enfermedad que compone vascular o cardíaco, aunque trae consigo algunos efectos secundarios como la hipotensión ortóxica o incope. A continuación, mi compañero. Clasificación de la presión arterial óptima, menor de 120 y menor de 80. Felicitar a la persona. Normal, menor de 130 y menor de 85. Controlar cada 5 años. Normal, alta, 130, 139 y 85-89. Controlar cada año. Hipertensión 1, 140 y 159.
o 90 y 99. Tratamiento, hipertensión 2, 160, 179 o 100, 109. Tratamiento, hipertensión 3, 180 o 110, tratamiento. Daniel, una preguntita. ¿Qué significa 120 sobre 80, 130 sobre 85? ¿Qué son esos PA, PAS, PAD? ¿Qué significa? Profesor, ¿puedo decir yo? Quiero escuchar a tu compañera Daniela. Ya menos un punto. Sigue con tu exposición, la que tiene que seguir. Continúa con su exposición, por favor. Tipos diuréticos. Los diuréticos son fármacos utilizados desde hace muchos años en el tratamiento de hipertensión arterial, HTA, con los que se tiene la experiencia más prolongada. Tiene la ventaja de su fácil manejo y bajo coste, aunque debido a sus efectos secundarios, su prescripción se ha limitado y últimamente se han visto desplazados por otros grupos farmacológicos. ¿Por qué se ha limitado? Profesor, no lo escucho bien. ¿Por qué se ha limitado el uso de los diuréticos? Ana Gabriela, le estoy preguntando a tus compañeras, ¿por qué se ha limitado el uso de los diuréticos? Debe ser la señal, Ana Gabriela. Ese es el problema. Es que mi compañera está con la poste, por eso de repente me están escuchando medio, como dice, lejos tu compañera o los demás. A ver, voy a ver qué es lo que hago para que me puedan escuchar mejor. Un segundito. Ahora me escuchan mejor. Sí, un poco bajo, profesor. ¿Pero me escuchan mejor ahora? Wow, de repente la señal que no está...
muy bien. Creo que es el motivo. Chicos, creo que se han dormido las expositoras porque no, o se cortaba la señal. Daniel, ¿estás ahí? Ya menos un punto, ¿ya? Seguimos con la exposición. Entonces, ¿puedo continuarla yo? Sí, como prefieres, por favor. Las tirasas. Las tirasas actúan principalmente en la porción proximal de un tubo con triana distal. Xiomara, un segundito. Te quería preguntar en la introducción que estabas hablando. Sí, dígame. Pues. Te quería preguntar. Hay una parte donde tú pones su mecanismo de acción sufre beneficios extra para aquellos pacientes que sufren de hipertensión y sufren o tienen riesgo de sufrir alguna enfermedad de componente vascular o cardíaco. ¿Ya? Ya sabemos que se refiere todo al miocardio. Aunque trae consigo algunos efectos secundarios como la hipotensión ortostática o síncope. ¿Qué me quieres decir con esto?
Xiomara, ¿estás? ¿No estás? Chicos, ¿está presente Xiomara? ¿No está presente? Creo que... Profesor, me acaba de informar que se le fue el internet a mi compañera Xiomara Mac. ¿A quién? Xiomara Mac, que me acaba de informar que se le fue el internet. Ya. Y justo hoy día a las dos expositoras se le ha ido el internet y se le ha ido la luz, no sé. Bueno, chicos, me causa mucha extrañeza que justo las dos personas que van a exponer, precisamente a las dos, se le va el internet hoy día que tienen que exponer, bueno, en sus exámenes de ellas. Cada uno es responsable de sus propias cosas, fuera de que le va el internet o no le va. Entonces, se van a quedar con la nota que tienen de su trabajo.
Ya, chicos, disculpen que me salí un ratito, pero estaba viendo el tema de las chicas, que, bueno, les decía antes de salir de la reunión, un segundo, se quedarán con la nota que tienen de su trabajo que han presentado, y ese será el motivo de su evaluación. Yo les sugiero a todos nuevamente de que cuando ustedes van a presentar un trabajo, preséntenlo sabiendo todo el contenido que están presentando. Por más que presente uno, por más que presenten dos, o presenten 10, o presenten 20, o todo el trabajo sea de todo el salón, todos tienen que conocer el contenido de su trabajo para que ustedes puedan defender el trabajo que están presentando. Entonces, ya no tengamos con ese tema. Por ejemplo, su compañera me presenta un cuadrito y me pone la clasificación de presión arterial 120 y menor de 80. Pero, ¿120 qué? ¿Menor de 80 qué? Entonces, todas esas cosas que ustedes van a poner, inclusive en las diapositivas que van a exponer, vean qué significa, de dónde sale tal término. Todas esas palabras del diccionario médico, busquen, rebusquen, saquen su propio análisis, porque eso es lo que va a enriquecer la exposición que ustedes puedan dar. Pasa que la siguiente semana les doy un tema de trabajo a cada grupo y no sepan los términos médicos que van a poner en su trabajo, entonces estamos desubicados del trabajo, porque nuestro trabajo es de las carreras de ciencia médica y tenemos que darle un poquito más a todo lo que ustedes hacen para que ustedes puedan alimentarse mejor del contenido de su trabajo. Eso es vital, chicos, vital para que ustedes puedan mejorar, no solamente poner cualquier cosa en la diapositiva y hablar y hablar y leer. Eso no es una exposición. Una exposición es que cada uno de ustedes nos digan qué es lo que ustedes han entendido de lo que han puesto en su diapositiva, para que ustedes puedan decirnos con palabras más comunes y podamos decir a los demás que esto es el trabajo, esto es el contenido, esto es lo que yo tengo, esto es lo que hemos averiguado, esto es lo que yo he podido sacar. ¿Ya, chicos? Entonces, eso les pediría encarecidamente que puedan ustedes ayudarse ustedes mismos. ¿Ya? Chicos, voy a poner la diapositiva porque pensaba que vamos a poder tener una exposición muy, muy nutrida de lo que iban a hablar tus compañeros. Bueno, pensaba exponer esto una pequeña parte porque mis compañeros es lo que iban a exponer casi todo, ¿ya? Pero vamos a tratar de orientarnos sobre este tema para poder tener una noción más amplia de lo que es la hipertensión.
Para empezar, ¿alguna de algún familiar de ustedes sufre de hipertensión? Sí, profesor, buenas tardes. Mi abuelita tiene hipertensión arterial. Tu abuelita tiene hipertensión arterial. Ya. ¿Qué edad tiene tu abuelita? Tiene 84 años. Wow, 84 años. Ese es un dato importante, ¿ya? Pero esto le apareció, bueno, esto empezó como hace 20 años aproximadamente. Ah, tiene una hipertensión crónica. Así es. ¿Ya? ¿Alguna otra persona que tenga algún familiar o de repente esta persona tiene hipertensión? Ah, sí, profesor. Buenas tardes. Ay. A ver, cuéntanos tu caso de hipertensión. Ah, sí, no. Mi abuelita falleció este año y de hipertensión arterial. ¿Falleció de hipertensión arterial o falleció con COVID? No, así apareció. Le hicieron... Los doctores dijeron que era hipertensión. ¿Por qué no salía de su casa? ¿Qué edad tenía tu abuelita? Él murió a los 83 años. También parecido al otro caso de tu otra compañera, ¿ya? Este, la otra señorita, ¿qué otro caso tiene? Profesor, buenas tardes. De mí, mi papá. Mi papá tiene hipertensión arterial. ¿Qué edad tiene tu papito? Mi papá tiene 48. Es joven para tener hipertensión. Sí. ¿Ya? Eso es otro caso, ¿ya? Tenemos dos personas adultos mayores y tenemos una persona adulta. ¿Algún otro caso que conozcan de algún joven? Profesor, quiero hacer una pregunta. ¿La hipertensión arterial o todo ello es por sí, por decir, hereditario o algo así? Porque mi hermano mayor también tiene eso. Él tiene 19 años. Es un caso de un joven, por ejemplo, ¿eh? ¿Ya? Ahí vamos a ver otro tipo de situación. Yo les preguntaba esencialmente si de repente tienen algún otro familiar de otra edad, porque se da en distintas situaciones. La hipertensión en muchos... La hipertensión... Un segundito, perdón, me está entrando una llamadita. Yo les mencionaba que la hipertensión es un, en algunos casos sí es hereditario, ¿ya? Más que todo por los hábitos de cada persona. Permíteme un segundito, por favor. Ya, chicos, disculpen la interrupción. Bueno, les mencionaba el tema de que tenemos que ver con mucho tino el tema de hipertensión, porque al igual que la clase pasada, estas enfermedades por lo general se dan
cuando hay estilos de vida muy, muy, muy comunes, como por ejemplo el consumo de comida chatarra. Entonces, eso agrava la enfermedad en personas de cierta edad, desde jóvenes hasta adultos mayores. Por ejemplo, el tema que tus compañeras debieron haber expuesto es el mecanismo de acción de los antihipertensivos. Y acá solamente me mencionan medicamentos de acción como antihipertensivo. ¿Ya? Es mucho más amplio. No sé por qué su compañera me ha puesto solamente medicamentos. Y nosotros, para poder entender el mecanismo de acción de los